El programa ampliado de inmunización SPY comenzará a implementar la estrategia de barrido documentado en los distintos municipios del departamento. Así lo explicó la coordinadora Xiomara Sánchez. Sí, como usted lo menciona, estamos en este momento en un proceso de aplicar una estrategia del programa ampliado de inmunizaciones, una estrategia que consiste, que se le llama barrido documentado, y consiste en un tipo de diagnóstico, en realizar un diagnóstico a nivel de las comunidades para identificar a aquellos niños que son que deberían de estar vacunados y no lo están, ¿verdad? La idea es visitar casa a casa en las comunidades de todos los centros de salud para identificar esa población que está pendiente y al mismo tiempo, en el momento, pues, identificar causas de por qué no se ha vacunado la persona para así más o menos tener un diagnóstico de la comunidad, si es una comunidad renuente, ¿verdad?, que no le gusta vacunarse o tiene algunos aspectos culturales, ¿verdad?, por los que no se dejan vacunar. Todas esas cosas se identifican ahí y al momento de identificar esa población pendiente, entonces también se le vacuna, ¿verdad? Las personas que andan haciendo el diagnóstico también son acompañadas de personal vacunador para aplicar las vacunas. Entonces, esperamos tener la colaboración de la población para que abra las puertas de su casa, que atienda a las personas, ¿verdad?, que andan haciendo el barrido, que presenten los carnets, que es lo que requerimos en el momento, y que haya una persona adulta que pueda dar la información para así considerar efectiva las casas que visitemos. Licenciada, cuando estamos hablando de esta vacuna, ¿qué tipo de vacunas son? ¿Son las vacunas de refuerzo del COVID-19? No, son las vacunas, el barrido se está haciendo en la población menor de 5 años, ¿verdad? Identificar población objeto del PAI menor de 5 años que debería tener su esquema completo con todas las vacunas del PAI que se aplican a la población infantil y la idea, pues, como les mencioné antes, es identificar esos niños que no están vacunados para aplicarles la vacuna, ¿verdad? Y así disminuir el riesgo de contagio de las enfermedades prevenibles por vacuna que estamos, pues, el riesgo es inminente siempre por todas las características, ¿verdad?, de la población que es migrante, que viene gente de otros países donde circulan los virus. Entonces, esa población que no está vacunada, pues, se vuelve vulnerable y por lo tanto, son un riesgo para el país de entrada de estos virus que hace muchos años que no tenemos la presencia, pero si hay población pendiente, el riesgo existe. Sánchez explicó que tienen 9 municipios focalizados, en los cuales se estarán levantando datos casa por casa. Bueno, ahorita hemos estado en el proceso de capacitación, que es la primera etapa. Ya vamos a entrar a la segunda etapa, que ya es la ejecución del barrido. Y la tercera etapa, que va a ser la evaluación para conocer ya los datos que nos arroje este trabajo, ¿verdad?, este diagnóstico que vamos a hacer. Entonces, ahorita van a empezar el Choluteca, va a empezar el Triunfo, Marcovia. Son 9 municipios de los cuales nosotros tenemos como prioridad, pero en realidad se va a hacer en un 90% de los municipios del departamento, pero vamos a empezar con esto que le he mencionado. El objetivo de esta estrategia es lograr que toda la población, igual o menor de 5 años de edad, complete su esquema de vacunación. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemías Córdoba.